Hola, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más del Magazine Cultural de Tele Zapatoca, como todos los sábados a partir de las 6:30 por su Canal 3, llevando hasta sus hogares la información transcurrida durante esta semana. Bienvenidos. A continuación, los titulares. Bienvenidos. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. El gobernador del departamento inspeccionó obras en el acueducto de Zapatoca. PEMAC presentó un informe al señor gobernador. Alcalde de Zapatoca habla de la visita del gobernador. Con una inversión que supera los 200 millones de pesos, Gestionar Bienestar próximamente pondrá en funcionamiento el área de urgencias. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús inició labores académicas. Aún quedan cupos para niños en el CDI Los Chaticos. Ya inició trabajos este año la escuela de fútbol en el municipio. AUPASA realizó asamblea ordinaria el día de hoy. En días pasados, el gobernador del departamento, Richard Aguilar, hizo presencia en nuestro municipio resolviendo inquietudes de la comunidad. El pasado 28 de enero visitó nuestro municipio de Zapatoca el gobernador Richard Aguilar, quien fue recibido por los niños de la Escuela de las Puentes. Y aprovechando su visita, uno de los interrogantes que se le planteó fue lo relacionado con la solicitud de una plaza para dicho centro educativo. Ante la petición del alcalde en relación a una nueva plaza, tenemos que exhortar a la comunidad, a los padres de familia, que deben matricular a los muchachos. Si no logramos nosotros la meta conforme a lo que realizamos el año pasado y superarla, no podemos ni mantener las plazas que se tienen actualmente, ni podemos solicitar al ministerio la autorización para la creación de nuevas plazas. Así que es un llamado para toda la comunidad, para los padres, para los mismos rectores, a que me ayuden, a que le hagamos un llamado a los muchachos para que se matriculen. Entre los planes importantes de la gobernación se ven beneficiadas las vías Zapatoca-Bucaramanga y Zapatoca-San Vicente. Escuchemos otras obras que tiene el gobernador para nuestro municipio. La cubierta, gas domiciliario para Villaluz, el vehículo de bomberos que ya debemos estar próximos a entregarlo, bueno, políticas de juventudes y a través de la Secretaría de Educación está transporte escolar, alimentación escolar, refrigerios, baterías sanitarias para la institución educativa Las Puentes por casi 100 millones de pesos. Y por la Secretaría de Salud tenemos dotación del hospital, por las TIC tenemos que traer el internet a los colegios. Y ahí está la inversión. Una inquietud importante de la comunidad es el traslado del antiguo puente Guillermo Gómez Ortiz hacia la vía que de Zapatoca conduce al municipio de Los Santos. El señor gobernador respondió a esta inquietud señalando que es importante estudiar la viabilidad de este proyecto, dado que la distancia que debe cubrir el puente es superior a la de esta antigua obra arquitectónica. El traslado del puente depende muy bien, porque dicen que la longitud de lo que hay entre Los Santos y Zapatoca es más extensa o más larga que la que tiene actualmente. Actualmente el puente es de 100 metros, creo que eso pasa a los 130 metros. Entonces vamos a mirarlo, porque eso está bajo estudio, porque si trasladamos un puente y acarrea mayores costos, pues más vale hacerlo nuevo. Dentro del gran proyecto Contrato Plan, que se ejecutará a mediados del mes de marzo o abril, se ha beneficiado nuestro municipio con las obras de mejoramiento y pavimentación de las vías secundarias Zapatoca-Bucaramanga y Zapatoca-San Vicente. Estamos adjudicando finalizando el mes de abril, inicia a finales de mayo, porque hay que legalizar, suscribir el contrato esta mañana y todos los trámites. Mayo. Si teníamos el inicio para abril, nos retrasamos un mesecito, 25 días, un mes. Dentro del proyecto plan también está incluido el programa de mejoramiento de vivienda rural, que beneficiará aproximadamente de 40 a 60 familias. ¿Y mejoramiento de vivienda rural? Vivienda rural está inmersa en el contrato plan, ya se adjudicaron 1.450 viviendas en todo el departamento. Y lo que nos queda ahora es la segunda convocatoria, en donde están los restantes 53 municipios que no quedaron incluidos en la primera fase. ¿Y en eso tenemos a Zapatoca, doctor? Por supuesto, todos los municipios van a quedar con vivienda rural. Zapatoca va a quedar entre 40 y 60 viviendas rurales nuevas para el año 2014. Una inquietud de la comunidad fue lo relacionado con el proyecto de electrificación rural.
tenemos 140 personas, 40 personas o viviendas usuarios en Zapatoca que no tienen electrificación rural. Yo me puedo comprometer con electrificación rural. Yo lo invito a que suba al despacho después del 15 de febrero y hablamos. En electrificación rural hay recursos. ¿Recursos? Gobernador. Y reforestación, como me acabo de solicitar. Entonces vamos a ayudar con electrificación y reforestación. Uno de los proyectos turísticos más importantes de nuestra localidad es lo relacionado con el Mirador de los Guanes. El gobernador nos habló acerca de este tema. Gobernador, ¿y el Mirador de Zapatoca, los Guanes? El Mirador de Zapatoca, el proyecto prácticamente ya está totalmente culminado. Esperamos nosotros que al tiempo que inauguremos el Cerro de Santísimo podamos inaugurar el Mirador de Zapatoca. Hoy les quiero contar que gracias a los biocombustibles nuestro país está mejorando. No solo yo, sino miles de colombianos en el campo sonríen gracias al uso de biocombustibles. Nuestro país también se mueve con biocombustibles. Biocombustibles, un derecho de los colombianos. El ingeniero Dani Jerez, en la visita realizada por el gobernador al acueducto de Zapatoca, le entregó un informe acerca de esta obra. El señor gobernador del departamento, Dr. Richard Aguilar, en una visita relámpago a nuestro municipio realizó una inspección al acueducto de nuestra localidad. En esta obra se remodelaron algunas redes de distribución, la línea de conducción y algunas adecuaciones. Las redes de acueducto, lo que es distribución, el pueblo, la conducción, tanquilla rompecargas para funcionamiento de la línea de conducción, en la planta de tratamiento se le está entregando un precedimentador, una dosificación para poder tratar esta agua de la quebrada del Ramo, que siempre es de difícil tratarla por el color y por la turbiedad que trae. En días anteriores se presentó un inconveniente que llevó a la suspensión del servicio. La pregunta que a todos en su momento le surgía era el porqué de la suspensión del líquido precioso. Pues el motivo fue por ruptura de un collarín de una ventosa que por motivos, pues no sé, defecto de fábrica, venía así y en cualquier momento tendría que romperse, fracturarse y presentar el daño. Sobre la línea de conducción, ¿existen algunas recomendaciones o hay algún personal que está pendiente de la línea para detectar alguna falla que se pueda presentar y a la postre originar daños como los que sucedieron en días anteriores? Pues en este momento nosotros contamos con un personal acá, un muchacho que tenemos recorriendo la línea, está pendiente de todas esas cositas, limpiando filtros para garantizar el funcionamiento de la línea de conducción. Ingeniero, durante los trabajos adelantados en la línea de conducción, se recibió el apoyo de los residentes de estas veredas por donde pasa precisamente la línea. Y pues con la colaboración de ellos se adelantó esta obra. Y ellos aún pueden seguir brindando apoyo a toda la comunidad al estar pendiente de la línea de conducción. Agradecerle a toda la comunidad, especialmente a la de las veredas por donde pasamos la línea, que nos colaboraron muchísimo. ¿Sí? Ahorita les hago una recomendación, que es que si ellos ven algún daño, que por favor lo reporten a la unidad de servicios públicos, al personal que nosotros tenemos, para de una vez llegar a intervenir, que no le vayan ustedes a meter mano porque de pronto se nos agrandan los daños. Con la visita del gobernador, ingeniero, usted le explicaba las obras realizadas en el acueducto. ¿Qué apreciaciones le dio el señor gobernador? Pues lo vi muy satisfecho y se dio cuenta de la demora, porque era la demora del acueducto. Él estuvo de acuerdo y quedó contento. El contrato aún no se ha liquidado y usted nos dice que cualquier daño que se aprecie se le comunique a la unidad de servicios públicos. Nosotros ahorita no hemos liquidado el contrato, no hemos hecho entrega todavía de la línea. En este momento todavía corresponde a nosotros. Se le va a entregar unos manuales de manejo y operación del sistema, donde los servicios públicos entra ya a manejar esto y cualquier clase de operación errónea ya entran a responder ellos. El doctor Salvador Díaz Garzón, alcalde del municipio de Zapatoca, dio a conocer a Tele Zapatoca algunos de los planes que el gobernador tiene proyectados para efectuarse en esta localidad. Reciban este saludo muy amable y especial a ustedes, amables televidentes de este magazine. La ocasión amerita presentarles imágenes relacionadas de la visita del gobernador Richard Aguilar Villa a nuestro municipio de Zapatoca el pasado martes 28 de enero. Nuestro alcalde, muy atento y muy pendiente al momento de su llegada, nos presenta la información relacionada pertinente con su visita. Sí, es muy importante nosotros como alcalde recibir la visita del señor gobernador, una persona que me ha atendido muy bien
y ha estado atento a las diferentes inquietudes. Yo sé las dificultades para sacar adelante los diferentes proyectos a nivel nacional, a nivel departamental, lo mismo a nivel municipal, pero nos alegra que en el día de hoy esté aquí, haya venido a visionar cosas sobre Zapatoca y a revisar lo que se ha hecho hasta ahora. Estuvimos precisamente revisando uno de los proyectos más importantes que tiene Zapatoca, que es el acueducto desde la Cuchilla de Ramo, por su dimensión, ante todo por la importancia para la población y para el turismo. Además, visitando lo que es la planta de tratamiento, que fue una obra que logramos adicionar para tener una unidad completa, que aunque faltan algunos instrumentos, confiamos que con esta visita también él haya incorporado estas inquietudes para tener en realidad una muy buena planta de tratamiento. O sea, eso creo que ha sido una de las cosas más importantes. Estuvimos mirando también la propuesta, el proyecto que le presenté para mirar cómo mejoramos, actualizamos y ponemos en muy buenas condiciones el acueducto de la Zarza, cerca de 4 kilómetros, proyecto que ya radiqué también en el departamento de aguas del departamento, y allí con el doctor Alex Sevi estamos revisando este importante tema que aspiramos debe quedar incluido también en la agenda y en el presupuesto que se está preparando para esta parte de los acueductos. Además, le agregué la importancia que tiene para nosotros reiterarle la compra de rastrojos como una reserva, como esa fábrica, como ese banco de agua que tanto necesitamos para el presente y el futuro de nuestra población y nuestras generaciones. Gobernador, una preguntita relacionada con la maquinaria para nuestro municipio de Zapatoca, con kit de maquinaria que urge pues para el mantenimiento de estas vías que el alcalde pues de una manera pues muy responsable viene manejando desde que inició su administración. Lo veníamos hablando con el alcalde, el combo que le pertenece tanto a Zapatoca como a Betulia está en este momento trasladándose para el Carmen de Chucurí, allá va a estar por 3-4 semanas y lo regresamos para este sector. Gobernador, y maquinaria, Zapatoca urge de una pajarita, de un cargador de volquetas. Estaba, maquinaria. En efecto, le vamos a mandar no solamente las dos volquetas, las dos pajaritas, sino también el bulldozer, retroexcavadora y microcompactor. ¿Pero quedan para Zapatoca? No. Recuerden no. Que el combo son vivos, ¿no? No, dependiendo de los trabajos. Puede quedarse acá un mes y medio, dependiendo de los trabajos, pero recuerden que el combo son en total 151 máquinas para todo el departamento y hay que empezar a pasar de un municipio a otro y hay que turnarlas para... Entonces, que así como piden acá en Zapatoca, me piden en todos los municipios. Uno de los aspectos que tuvimos la oportunidad de reafirmar es lo respecto a las vías. Si algo hay importante para la administración actual, ha sido y será nuestras vías, tanto secundarias como nuestras vías terciarias, para nuestras veredas, que hemos venido trabajando intensamente. Le he solicitado, primero que todo, lo del contrato plan. El contrato plan es el resultado de la gestión del G8, 8 municipios que tuvimos cerca de él pidiendo que desde San Vicente hasta El Socorro fuera a recuperada esa zona. Se logró, como lo dijo el señor gobernador, que el contrato plan incluyera San Vicente, Zapatoca, Girón, porque consideran que es el corredor turístico que vamos a desarrollar. Le he solicitado, reiterado al señor gobernador, de nuestro banco de maquinaria. Estamos haciendo unos esfuerzos importantes para llegar a todas las veredas, ¿sí? Y a todos los sectores más importantes. Lógicamente, nosotros estamos apoyando vías centrales, ¿sí? No ramales privados, que para eso, aunque se han ayudado, han necesitado de algunos aportes para lograr que entre todos podamos suplir los costos que tiene la maquinaria. Pero de esa forma le he solicitado
el banco de maquinaria. Necesitamos las volquetas, cargador, la pajarita, el vibrocompactador, porque con eso seguiremos con la recuperación justa de todas nuestras vías para seguir acercando nuestros corregimientos y ante todo toda la comunidad al centro de Santander, a Bucaramanga, al Socorro, a San Vicente. Eso es lo que queremos y aspiro que el señor gobernador nos tenga aquí esa maquinaria a finalizar el mes de febrero. Mejoramiento de vivienda, electrificación y proyectos de desarrollo rural, lo mismo que el turismo, fueron otros de los temas tratados al gobernador. Algo muy importante en el recorrido del aeropuerto al acueducto y de regreso, tuve la oportunidad de ratificarle, primero, lo de las vías. Segundo, el apoyo que nos van a dar de la gobernación a los municipios para el mejoramiento de vivienda rural. En la primera parte sé que quedaron cerca de unos 30 municipios y el resto quedaremos para esta segunda fase que sé que inicia ahora a mediados del año. Tuvimos también radicado allá un proyecto de electrificación que aspiramos que en esta parte de la administración departamental nos colaboren en eso que es tan sentido por la comunidad. Y otro aspecto que estuvimos trabajando en días pasados con motivo de las fiestas con el secretario de Agricultura, Lubin Otero, sobre los proyectos de desarrollo rural para apoyar el programa porcícola, los viveros, los estudios de suelos, para dar en realidad asistencia técnica a los campesinos y con eso solicitarles que se sigan vinculando a lo que tenemos como mercado campesino. Y la otra parte que les solicité es que Zapatoca debe estar en primer puesto en los proyectos de turismo, ya que ellos desarrollan una actividad muy importante y para iniciar debemos ya inaugurar muy pronto el Mirador Los Guanes, que se ha hecho ya todos los trámites, tenemos todo listo y sé que el señor gobernador y el director del Parque Nacional Panache, Carlos Fernando Sánchez, tiene previsto ojalá terminar esto de aquí al mes de junio. En cuanto a los otros aspectos, pues me solicitó que en el día de mañana podamos entregarle nuevamente este listado y ratificar el interés de la administración departamental de colaborarnos junto con la administración municipal en esos importantes proyectos que tenemos para Zapatoca. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes. Hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Solo se espera la entrega oficial de las adecuaciones realizadas en el hospital para empezar a laborar en dicha área. Y el saludo para todos ustedes, nuestros queridos televidentes de este magazine. En su visita el jueves anterior a Zapatoca, el señor gobernador Richard Aguilar Villa se le comentó acerca de la unidad de urgencias del hospital acá en Zapatoca. Hace algún tiempo usted vino a nuestro municipio, inauguró el área de urgencias. ¿Cuándo entraría en funcionamiento esa nueva área de urgencias? Porque se hablaba de un plazo de unos meses, pero ese plazo ya se cumplió. Falta la dotación ya también está en el contrato plan. Hace poco adjudicamos un proyecto por 4.000 millones de pesos para garantizarle la dotación a los diferentes centros de salud. No sabía, apenas me voy por enterado, alcalde, que no estaba funcionando la central de urgencias, ya fue ya unos cuantos meses, pero ya revisó eso con el alcalde y exhorto y le exijo al secretario de salud que haga presencia y me responda. Él nos comentaba que ese proceso se venía ya adelantando y que iba a manifestarle al secretario de salud el por qué no estaba en funcionamiento ya esta área en el hospital de Zapatoca. Llegamos a la IPS Gestionar Bienestar para presentar los comentarios relacionados con el tema de la directora, de la gerente, la ingeniera Judy
Mateus, para que en esta oportunidad compartamos con todos ustedes, nuestros televidentes, acerca de la información referente a la salud de nuestro municipio y precisamente con esta área de urgencias. Ingeniera, bienvenida en esta ocasión. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, Eduardo, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes, pues, del tan prestigioso canal aquí en Zapatoca. Pues Eduardo, le comento básicamente por qué no hemos puesto en funcionamiento la unidad de urgencias. Inicialmente pues hubo ciertas complicaciones con el contratista porque no tuvimos luz durante todo el segundo semestre del 2013 y después de la entrega por parte, pues no ha habido como una entrega formal como tal del contratista, sino pues ya nos restablecieron la luz tanto en urgencias como en la parte antigua y nueva. Ahora el proceso que estamos esperando por parte del municipio y por parte de la gobernación es hacer la entrega formal. ¿Cuál es el procedimiento o los pasos que debemos nosotros pues esperar, los actos protocolarios, cuáles son? Pues la Secretaría de Salud debe recibir una obra que ya quedó culminada por parte del contratista. El contrato como tal no ha sido liquidado por parte del municipio, porque precisamente la Secretaría debe entregar al municipio y el municipio como tal debe entregarnos a nuestra entidad. Entonces básicamente estamos esperando esa entrega formal y así daremos apertura a los nuevos servicios y al área nueva en la parte de urgencias. Bueno, ustedes para entrar a funcionar en este lugar, en este sitio del área de urgencias, ¿ven como algunos inconvenientes, algo que falta, como algunos anexos que se deberían agregar a la hora de recibir la obra? Pues en cuanto a los estándares de habilitación, pues nosotros hemos realizado ciertas como sugerencias que ya fueron radicadas en tanto en la alcaldía como en la Secretaría de Salud. Y pues básicamente lo que hacemos son esas observaciones en el momento de la entrega de esta unidad, pues vamos a poner nuevamente nuestros puntos de vista de acuerdo a la experiencia en estándares de habilitación en salud. Pues claro que sí hay ciertas cositas pues que se pueden ir acomodando con el tiempo, pero que si ya son responsabilidad por parte del contratista, pues obviamente ellos, la alcaldía pues entrará a revisar ese tema ya legal, pero nosotros lo que hacemos como tal como institución es decirles como tal a la alcaldía o al ente ciertas de pronto anomalías o ciertas observaciones en cuanto a la obra. Hasta ahí es nuestra competencia. Bien, ingeniera, ¿qué pasa con el cuarto de los rayos X? Y también hablemos de la dotación que ustedes tienen ya lista para poner a funcionar en este lugar. Bueno, el cuarto de rayos X es como, o va a ser aquí en Zapatoca como uno de los servicios importantes, ya que eso nos va a permitir dar diagnósticos inmediatamente y no hacer tantos traslados a Bucaramanga. Tenemos un inconveniente en cuanto a espacio. Esperamos que pues con los técnicos que estamos trabajando mirar pues las condiciones de espacios y poder prestar un buen servicio. Estamos en ese proceso, estamos esperando a ver qué nos solucionan, pero la idea es que podamos tener ese servicio lo más pronto posible. Perfecto. De dotación, hablamos entonces, ¿con qué implementos entran ustedes a operar en esta área? Bueno, nosotros vamos a dotar en la parte nueva con el equipo de rayos X, un ecógrafo nuevo, porque tenemos en este momento uno, pero lo vamos a cambiar, todas las camas que ya se cambiaron, que son nuevas, los equipos que son nebulizadores nuevos, equipos de la parte de pequeñas cirugías también que son nuevos, reanimación que también es nuevo. Entonces ciertas cosas ya hemos ido cambiando, pues debido a los inconvenientes y las demoras que han habido en la entrega, pues nosotros hemos ido dando operacionalidad a estos equipos. Más sin embargo, en la parte también nueva vamos a equipar de equipos de cómputo, toda la parte de mueblería también va a estar nueva, televisores obviamente para las salas de espera y la parte de laboratorios también que se va a trasladar, ahí también vamos a colocar equipos nuevos, entonces va a ser algo importante para prestar un mejor servicio aquí en Zapatoca. Bien, las diferentes entidades y autoridades que están comprometidas con este tema pues ya están muy al tanto de la situación, el gobernador, el secretario
de salud, en fin, el alcalde, todos están pues como al tanto. ¿Se podría hablar de alguna fecha? ¿Se podría establecer como algún tiempo límite para entrar en operaciones? Pues estamos trabajando, la alcaldía como la institución estamos trabajando precisamente para lograr en el menor tiempo posible poder dar apertura. Yo no hablo como de una fecha como tal porque pues no depende de nosotros realmente, ni tampoco como de la alcaldía, porque también ellos también están como a la espera de la entrega, pero pues esperemos que en menos de un mes podamos estar operando, porque la idea es que lo más pronto posible podamos estar prestando esos nuevos servicios, y ya que está la dotación y ya que tenemos toda como la organización para poder arrancar. Ingeniera, muy amable, estaremos al tanto de esa buena noticia. Sí, estaremos, pues nosotros también estaremos invitándolos para hacer un pequeño pues protocolo de apertura de la nueva área de urgencias y pues para que la comunidad también se entere. El pasado lunes 27 de enero, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús inició labores académicas. El pasado lunes 27 de enero, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús inició sus labores académicas. En el acto de bienvenida a todos los estudiantes se hizo la presentación de los docentes que nos acompañarán durante este año y se contó con la grata presencia de nuestro párroco, el vicario parroquial, el seminarista y la Asociación de Padres de Familia y Funda Corazón. Bueno, Laurita, el colegio este año tiene principal motivación continuar con los proyectos del año pasado y énfasis en el proyecto eje transversal que vamos a ubicar el colegio, el proyecto de valores. Hermanita, sabemos que uno de los proyectos con más fuerza el año pasado fueron los clubes. ¿Este año continuarán? Claro, y con más fuerza. Sí, toca porque las cosas no son momentáneas, las cosas deben ser un proceso y continuadas. Hermanita, cuéntanos un poco acerca de las nuevas personas que van a estar acompañándonos en el profesorado. Sí, el personal queda lo mismo, solo que se cambió el profesor de inglés, que es el profesor Nelson. Hermanita, ¿este año se va a tener la misma evaluación para los estudiantes? Creo que según planeamiento de este año, hablamos mucho sobre las diferentes formas de planeación, tratando de que se hagan también innovaciones en la evaluación, de manera que sean evaluaciones más críticas, más analíticas y de manera especial teniendo en cuenta que el IFES también cambió este año. Hermanita, cuéntanos acerca de sus expectativas para este nuevo año. Como expectativas, muchísimas. En primer lugar, tengo la esperanza de que el profesorado y los estudiantes respondan como respondieron el año pasado a los proyectos. Hermana, cuéntanos quiénes van a estar apoyándonos externos al colegio este año. Bueno, desde la Junta Funda Corazón, creo que va a haber varios cambios. Empezando porque hubo cambio del vicepresidente, que creo que él sí ya está nombrado, el presidente que están preparándose para nombrar, ese presidente que es tan importante, esa persona, de manera que nuestro colegio continúe con mucho entusiasmo, teniendo en cuenta que Funda Corazón debe proponerse también en la consecución de los recursos económicos que hagan falta al colegio. Tenemos de manera especial aquí en nuestro colegio y mucha esperanza de un apoyo espiritual como es la presencia del padre Nelson Quinchía Franco, el nuevo párroco de Zapatoca. Yo lo he notado, lo he sentido con mucho deseo de apoyarnos desde la parte espiritual, humana y de la diferente orientación que necesite el colegio. Y aprovecho para agradecerle al padre Nelson por su disponibilidad, por la acogida a este colegio y esperamos tenerlo aquí con frecuencia. Padre Nelson, sea usted bienvenido a nuestro municipio, a nuestra institución. Cuéntanos un poco acerca de su llegada. Buenos días, acerca de mi llegada les cuento pues que estoy acá por voluntad de Dios, por una decisión de la diócesis,
que ha querido que venga acá para orientar los destinos espirituales y pastorales de esta querida comunidad de Zapatoca. Padre, desde el año pasado, desde años anteriores, se ha tenido un gran apoyo por parte de la parroquia a nuestra institución. ¿Este año la parroquia va a seguir apoyándonos? El propósito es estar muy vinculado no solamente al Colegio del Sagrado Corazón, sino a todas las instituciones que existen en la comunidad. Como ya lo he dicho, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista pastoral y pues colaborando en la gestión de diferentes proyectos que redunden en beneficio de cada colegio, especialmente pues de los que existen acá en la localidad. Cuéntenos un poco acerca de cómo va a ser el acompañamiento al colegio por parte de la parroquia. Bueno, afortunadamente nuestra parroquia San Joaquín de Zapatoca cuenta con un buen equipo de religiosas, sacerdotes y un seminarista que va a estar durante este año en su experiencia pastoral. Entonces nuestro acompañamiento va a ser a través de las convivencias, las eucaristías mensuales y en una relación muy cercana con los directivos, docentes, estudiantes y administrativos. En todo lo que podamos colaborar, ahí estaremos presentes. Padre, ya que hoy fue su primera vez aquí en nuestra institución con todos nuestros estudiantes, cuéntenos un poco acerca de la impresión que tuvieron en usted. Bueno, en el Colegio del Sagrado Corazón veo un ambiente de mucha familiaridad, de mucha espiritualidad. Veo que hay mucho entusiasmo por parte de los estudiantes en el inicio de su año académico y pues se nota mucha organización. ¿Narcotraficante yo? ¿Si yo lo único que hago es generar empleo? ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. El representante legal del CDI Los Chaticos invitó a todos los padres de familia a que matriculen sus hijos menores de 5 años en dicha institución. Desde el año pasado les contamos a todos los televidentes de la nota de salud de su magazine Telezapatoca la buena noticia de la transformación de la antigua guardería Los Chaticos en el CDI Los Chaticos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y esta nueva institución pues es operada por la Sociedad de San Vicente de Paúl. Queremos entonces hoy contarles a todos los zapatocas cómo funcionó el año pasado esta institución y todo lo que hay para este nuevo año del 2014. Y qué mejor que sea la representante legal de esta institución, la señorita Rebeca Prada, quien le cuente a todos los zapatocas cómo fue el funcionamiento del CDI Los Chaticos pues ya desde finales del año pasado que empezó entonces esta nueva institución. Bueno, el año pasado comenzamos con muy poco dinero, el dinero que nos enviaron no nos alcanzaba. Fue una odisea poder llegar hasta agosto, como llegamos. La Sociedad de San Vicente desde el año antepasado se estaba endeudando. El año antepasado nos quedó un déficit de 8 millones de pesos. Y el año pasado, como íbamos, ya no podríamos porque tendríamos 35 millones de pesos y no podíamos seguir así. Tocó hacer un paro, hablamos con el Bienestar Familiar, nos dijo que habría que convertir lo que ya nos habían dicho de un CDI, pero nosotros estábamos como que no lo queríamos hacer. Pero viendo esta situación nos dijeron que podían pasar unos hogares comunitarios y así se formaría el CDI. Se pasaron acá 3 hogares después de muchas gestiones. Perdón, se comenzó el 23 de septiembre, se comenzó con el CDI, se pasaron acá 3 hogares comunitarios, el de Nancy Villanova, Edelmira Pinilla y Lucrecia Lozada, pasaron acá para completar 106 niños porque aquí había 70. Y así terminamos el año pasado con ya los recursos fueron mejores, ya se pudo, en este momento tenemos empleadas de planta acá 12. Más las de que son de como la doctora Patricia, Elsa Belandia, la doctora Elsa, la contadora, y tenemos también la psicóloga que este año nos va a acompañar, Lidia Inés, de la
la que está con la fundación, ella también, porque la que teníamos el año pasado ya no está, y lo que necesitamos en este momento son más niños. Ah, bueno, entonces vemos cómo se pudo terminar el año pasado, no se acabó esta guardería Los Chaticos que tenía tanta tradición y que era tan importante para los niños de Zapatoca. El funcionamiento a finales del año pasado, ya con los recursos y como una nueva institución, a finales de año se pudo funcionar bien y para este año también pues se tienen ya los recursos asegurados. Usted lo dice, nos falta es que lleguen más niños. Entonces la invitación, señorita Rebeca, para todos los televidentes, para que los niños entonces los traigan al CDI con todas las buenas cosas que se tienen ahora en este programa, esa invitación especial. Bueno, sí, acá los niños estarán todo el día desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Tendrán, todo es gratis, a excepción, nos exigen este año una póliza, como un seguro para los niños, que vale 12,000 pesos por el año. Eso es lo único que tienen que aportar, porque ni siquiera tienen que traer un cepillo de dientes, porque hasta el cepillo de dientes se les va a dar, todo lo da el gobierno, y entonces todo lo da el ICBF, y los uniformes que queremos que sean los que tradicionalmente han tenido los chaticos, ya se les presentó el modelo, muchos niños ya lo tienen, se les da plazo hasta Semana Santa para que lo tengan, y aquí la formación que se les da, se está pendiente de los niños, la psicóloga estará pendiente de la formación, lo mismo que la nutricionista. Hasta ahora hemos trabajado, hemos funcionado con los empleados que se tiene, creemos que se han hecho las cosas, hemos bregado a hacer las cosas bien, puede que hay muchas anomalías también porque no somos perfectos, pero yo espero que los niños lleguen. En este momento necesitamos bastantes niños todavía, porque necesitamos 26 niños, entonces ojalá que nos vayan trayendo de 2 años a 5, o esos niños pequeñitos, está bien que vayan al kinder, pero al niño no se le puede quitar la época del juego, entonces hay niñitos que pudieran estar en Jardín B y ya se los llevaron para el colegio. Ojalá que los papás recapaciten, porque si siguen así tendrán que hacer el grado 13 para el bachillerato, por eso hicieron el 12, porque salen unos bebés y luego qué hacen con esos niños en la casa. Bueno, entonces de veras esa invitación, 12,000 pesos en el año y van a tener todos esos servicios que nos acaba de decir la señorita Rebeca. Y fuera de eso, pues bajo ese sello de responsabilidad que tiene la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Sociedad de San Vicente de Paúl va a seguir operando esta institución. Sí, la Sociedad de San Vicente nos comprometimos y hace 42 años que la Sociedad de San Vicente porque la sociedad la fundó, la hermana Laura también estaba bajo el auspicio de la sociedad, luego cuando ella murió quedó de lleno con la sociedad, ya llevamos 19 años, completamos este año de ser chaticos y hasta ahora pues gracias a Dios hemos podido laborar, hemos podido trabajar, las empleadas se les hace una formación especial, pues Dios nos ayuda y lo de Dios no se va a acabar. Bueno, señorita Rebeca, también el año pasado a finales empezaron a hacerle unas reformas a este CDI y para este año también se tienen previstas otras. ¿Qué nos puede contar de esas reformas locativas del CDI Los Chaticos? Bueno, el año pasado, para comenzar, hicimos 2 salones que quedaron muy buenos. Este año hay unos salones pequeños, pero como algunos dicen que de pronto que se mojan cuando vienen a los kioscos, que quedan aquí más abajo, entonces se adaptaron unos salones de arriba. Ojalá que sepan, se le puso la reja a la piscina, de modo que ya no hay ningún peligro. Lo que nosotros veamos que se puede hacer, pues la Sociedad de San Vicente no escatima trabajo, dinero que con la ayuda de Dios nos llega, y entonces ahí te estamos mejorando todo. Yo creo que al final del año ya lograremos las cosas como las piden, pero es que toca poco a poco porque la plata no es mucha. Bueno, pero lo que es los recursos para el funcionamiento, lo que es la alimentación de los niños, todo lo que se necesita en juguetería, vemos que el ICBF aumentó los recursos para alimentación, para la dotación. ¿Qué nos puede contar al respecto? Ah, no, para alimentación suficiente. De verdad que a veces dice uno, hombre, parece que los niños no vinieran sino a comer.
muy buena el aporte para la alimentación, lo mismo para juguetería, se llegó otro aporte, entonces ya se compraron suficientes juguetes, cada niño va a tener su armario en el kiosco con sus juguetes, ahora también su taller de lectura, todo eso lo vamos a mejorar y lo estamos mejorando. Yo creo que poco a poco iremos avanzando. El contrato rige hasta julio y sabemos que el año entrante, que en julio lo renuevan otra vez y entonces seguiremos con los niños hasta diciembre como nos lo piden. Bueno, entonces se están garantizados los recursos para que este CDI pueda funcionar y los papitos estén tranquilos de que cuando traen sus niños pues van a recibir toda la atención integral, ¿sí? Porque ese es el Centro de Desarrollo Infantil, y pero es para atender integralmente a los niños. Sí, atenderlo integralmente y darles sí lo que la formación, la educación, el afecto que muchas veces les falta en las casas. Y también se les pide que para la matrícula tengan todos los documentos, porque se dura un montonón de tiempo pidiéndoles que el registro civil, que los carnets de vacunación. No, ojalá, si no tienen que pagar, por lo menos consigan la documentación completa, porque los que luego, ahí se les hace firmar que los van a conseguir, los que no los han traído, pero ojalá que al terminar febrero todos tengan la documentación completa. Bueno, señorita Rebeca, entonces una última invitación a los padres de familia para que acaben de llenar los cupos que aún quedan. Hay cupos en este CDI Los Chaticos para que no dejen los niños en las casas, de pronto sin educación, sin toda la alimentación que debe ser. Así los papitos se esmeren, pues a veces no les pueden brindar en los hogares todo lo que se les brinda aquí. Entonces esa invitación para que acudan con sus niños, ojalá a partir del próximo lunes, ya que empezó el mes de febrero, para que se cumplan y se completen los cupos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le está dando a esta institución. Sí, eso les pedimos, que hoy hay que mandar al bienestar, allá a la oficina, al centro zonal, el número que hay hasta ahora. Vamos a mandar el número que verdaderamente hay. Entonces, ojalá que vengan, que ustedes, los que ya estaban aquí, los nuevos, pasen la voz para que aquí los esperamos y con mucho gusto los atenderemos. Las profesoras están dispuestas a trabajar por esos niños con mucha entrega y con mucho apostolado. Bueno, señorita Rebeca, muchas gracias y una felicitación grande y un agradecimiento de todos los zapatocas por esa dedicación a esta institución. Ay, bueno, con mucho cariño, con mucho gusto. Yo siempre he dicho que esto es para pagar el arriendo por vivir en la tierra. Entonces ahí estamos trabajando y la Sociedad de San Vicente continúa en eso. Y Dios nos da lo que nos hace falta. Muchas gracias. Bueno, entonces vemos cómo la representante legal de esta institución nos ha contado sobre el funcionamiento del CDI y la gran invitación para que las personas que tengan niños menores de 5 años pues acudan a completar los cupos que están pendientes para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues no se lleve estos recursos, sino que queden de veras en los niños de Zapatoca. Entonces no se nos olvide, el CDI Los Chaticos tiene los brazos abiertos para recibir los niños que estén pendientes y que aún están en sus casas sin recibir todo estos beneficios que reciben en esta institución. Este fue entonces otro informe para la Nota de Salud de su magazine Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Siente la tranquilidad del campo. Nosotros velamos por tu seguridad. Somos el apoyo de los campesinos. Trabajamos por la productividad de la tierra. Estamos comprometidos con el cuidado minero ambiental del país. Recursos para el beneficio económico de todos. Nuestra misión, garantizar la seguridad ciudadana de Colombia en las áreas rurales. Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Estamos para servirte. A mediados de enero inició trabajos la Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca en este año 2014. Bienvenidos una vez más a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Hoy estamos en la sede Juan Bosco del Instituto Técnico Santo Tomás, acompañando a la Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca, que ya comenzó trabajos en este nuevo año, en este 2014. Y para ello tenemos como invitado a su profesor, a su director, el profesor Luis Alberto Ramírez Nocua. Profesor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches para todos los televidentes. Bueno, ¿cuándo inició trabajo la escuela este año? Este año empezamos el día 14 de enero. Un martes, como nosotros trabajamos martes y jueves, empezamos el martes 14 de enero, ya llevamos 3 semanas. ¿En qué categorías?
Pues realmente se han inscrito este año muy pocos. Están las tres categorías, hay nada más, la de los grandes, la del sub-15, no ha venido ninguno todavía. Cuando hablamos de tres categorías, ¿qué edades? Son los menores de 7 años, los de 8 a 10 y los de 11 y 12. 11 y 12. De 13 a 15 no hay nadie. No ha venido ninguno todavía. ¿Cuánto cuesta la inscripción, la matrícula y la mensualidad? La matrícula para pertenecer a la escuela vale 15.000 y la mensualidad 10.000. 15.000 la matrícula y 10.000 la mensualidad. Sí, señor, esa es la tarifa. Bueno, ¿qué balance deja del año anterior? Hagamos un balance del año pasado antes de hablar de las metas, de los objetivos que tiene para este nuevo año. Sí, el balance del año anterior pues ha sido muy bueno. Terminé con 68 jugadores de las cuatro categorías. Participamos en el campeonato infantil de acá de Zapatoca. Fuimos primeros en la categoría de 5 a 7 años, segundos en la categoría de 8 a 10 años, campeones en la categoría de sub-13 y terceros en la categoría de sub-15. Fuimos goleadores en todas las categorías, sacamos el goleador de todas las categorías y la valla menos vencida en tres categorías de las cuatro. Tres de las cuatro categorías. Aparte de la edad y de los valores, es decir, de la parte económica que usted nos manifestaba hace algún instante, ¿qué otros requisitos se deben llenar para poder pertenecer a la escuela en las diversas categorías? A ver, hay que presentar la fotocopia de la tarjeta, la fotocopia de lo que tengan de salud y la fotocopia del boletín, que le dieron año pasado, el último, y cada bimestre deben presentar el boletín, porque es una de las condiciones primordiales de la escuela, es que el alumno sea muy buen estudiante. No que sea un excelente estudiante, que tenga, pero que sea buen estudiante, es decir, que no tengamos problemas para poder viajar o para poder que estén trabajando acá, porque los papás lo primero que hacen cuando el niño pierde materia es que lo sacan de la escuela. O sea, que llene dos requisitos, que tenga buen rendimiento académico y también un buen nivel acá en la escuela. Exacto, eso es las dos son primordiales, eso, que sea un rendimiento académico bueno y que sea muy bueno también acá entrenando y asistiendo, porque es que hay unos que vienen muy poco, o sea, viene una vez y otra vez no, y entonces así no se puede. Ahora, el objetivo primero es formar personas y luego futbolistas. Esa es la parte primordial, que sean totalmente, cuando estén grandes, sean asequibles a la sociedad, es decir, que sean unos muchachos, unos jóvenes bien presentados en la parte de comportamiento, porque es lo más indispensable, porque tenemos que dejar algo de recuerdo para esa niñez y para esos padres de familia, que sus hijos van a ser educados acá en la escuela integralmente. ¿Cuántos años, profesor, con la escuela acá en el municipio? Ya llevamos 3 años. 3 años. Hubo algunos jugadores de la escuela, quiero que me cuente en qué categorías, que estuvieron jugando en Bucaramanga final del año pasado y comienzo de este año. Sí, la Liga Santanderana de Fútbol hace un hexagonal que se llama Hexagonal de la Marte todos los años. Ahora están incluyendo categorías infantiles y femenino y el de libre y el de veteranos. Entonces, en la categoría de sub-13, como habían dos jugadores que se destacaron muchísimo durante el año, se les dio como premio que fueran a jugar ese hexagonal de la Marte, y un profesor de la Escuela Real Santander de Piedecuesta me dio la oportunidad de que ellos pudieran estar con ellos, y lo están haciendo todavía porque les falta jugar el sábado la semifinal. ¿Esa Escuela Real Santander no tiene nada que ver con el club profesional? Sí, tiene un convenio con el club profesional, un convenio que también aspiro yo poder llegar a tener este año, porque Norberto Pelufo y uno de los directivos de esa escuela van a venir a mirar lo que estamos haciendo, y entonces es posible que podamos hacer un convenio también con ellos. ¿Qué implica ese convenio? Que los jugadores de la escuela Juventud Zapatoca, al tener el convenio y cuando tengan las condiciones para estar en el equipo profesional, simplemente van a pasar directamente. Ahora que hablamos de Real Santander, hubo cambio de presidente en el club, renunció Eduardo Villamizar Butis, y otro de los miembros de la junta directiva ascendió a la presidencia, el dueño de Hotel La Serranía. Y hay que decir que lo que nos hablaba el profesor en cuanto al certamen de la Marte, que ya aquí hemos comentado, que Copetrán fue campeón en la categoría libre con su título para el equipo de Restrepo y Restrepo, que Guillomanía fue campeón en veteranos, ganó en esa categoría, quedó en el primer lugar ganando de la final por penaltis al equipo de La Playa. Y en femenino y en las categorías infantiles de masculino, o en las categorías de menores de masculino, pues están llegando a su etapa final. Y me dice que dos de los jugadores que usted envió juegan la semifinal ese fin de semana. Sí, señor, juega Esteban Suárez Plata y John Alexander Barrero Rueda. Ellos los dos estuvieron allá con ese equipo y se ganaron la posibilidad de estar en la semifinal, y si llegan a ganar el sábado, pues pasarían a la final. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. Ellos han estado en todos. Le pregunto desde el punto de vista individual. Sí, ellos han estado en todos los partidos.
les ha ido bien, los profesores están muy contentos. Creo que este año van a jugar el campeonato de la liga con ese equipo, se van a quedar allá para que sigan practicando y haciendo el proceso de aprendizaje. ¿Han sido titulares? Han sido titulares en algunos partidos y en otros no, porque ese equipo cuenta con más de 25 jugadores, entonces, pero de todas maneras han jugado todos los partidos. ¿Las metas que se traza la escuela para este año 2014? Una de las metas es principal este año, ya les dije a ellos, es que vamos a premiar a los mejores durante todo el trabajo del año, los mejores para llevarlos por categorías a jugar ese hexagonal de la Marte con equipos que allá me den la posibilidad de que ellos puedan estar. Es un premio muy grande porque el aprendizaje que se hace en la zona metropolitana es muchísimo, puesto que los equipos de allá son muy buenos, entonces los niños van a aprender bastante y tengo muchos amigos que me pueden dar la oportunidad por ahora. Más luego sería tratar de buscar que una de las categorías mías puedan estar directamente allá en la Marte. Me hablaba que el año pasado terminó con más de 60 niños, 60 jóvenes, inclusive con algunas niñas, ¿es así? Sí, es cierto, habían como unas 6 niñas y unos 62 alumnos varones. Así terminamos y por eso pudimos sacar todas las 4 categorías en el campeonato que se hizo el año pasado en Zapatoca. ¿Por qué este año el número ha disminuido? Yo pienso que las personas, es un pensamiento, ¿no? Que las personas de pronto están esperando que termine enero para empezar en febrero, por ahorrarse de pronto lo del mes de enero, y como solamente trabajamos del 14 de enero, entonces ellos ven como que es solamente medio mes y que les vale igual. No, aquí trabajamos, hoy estamos cumpliendo las 8 entrenamientos igualito que si hubiera sido el mes completo. Sí. Y el objetivo que ustedes se trazan este año, aparte de lo que ya me comentó, es participar en los campeonatos municipales, si los hay, en las categorías, y tratar de promover jugadores entonces para sacarlos, sobre todo Bucaramanga y Ciudad Metropolitana. Sí, esa es la idea. La idea es que podamos tener la oportunidad con estos chicos de que puedan ir a probar y a tener la experiencia de 6-7 partidos allá en Bucaramanga, donde van a aprender muchísimo, porque los equipos que van a las hexagonales de la Marte son todos escogidos y muy buenos. Entonces, si ellos tienen la oportunidad de jugar 5-6 partidos, sería buenísimo para varios muchachos de acá. Y lo del campeonato de acá, si llega a ver acá en Zapatoca, pues ese es uno de los objetivos número uno de la escuela, es participar. ¿Y lo otro, hacer algunos intercambios? Y los intercambios, sí, los intercambios no dejan de aparecer, siempre tratamos de, ahorita precisamente creo que va a venir Real Santander, donde están los muchachos esto trabajando, van a venir para trabajar con las categorías que nosotros tengamos acá, y va a ver, de pronto tenemos la visita de Norberto Pelufo, para mirar a ver qué tenemos acá, y que, es decir, que ellos den el visto bueno y poder hacer un convenio con ellos. Los interesados en matricularse, en pertenecer a la escuela, que esta noche nos estén viendo, ¿a dónde se pueden dirigir? Ellos se pueden dirigir a la carrera 11, número 1719 o 1721 o 1723, donde queda el almacén de Deportivo LAR. Ahí se pueden matricular con los requisitos que anteriormente les dije. ¿Y los entrenamientos martes y jueves en qué horario? Los entrenamientos martes y jueves desde las 2:30 de la tarde hasta las 7:30, dependiendo de la categoría. Empiezan los más pequeñitos, luego los siguientes de más edad y así sucesivamente hasta los más grandes ya casi en la noche. ¿Los entrenamientos aquí en la cancha del Santo Tomás? Los entrenamientos son acá en la cancha de Santo Tomás, martes y jueves, pero este año vamos a incluirle de pronto algunos sábados en la cancha Cristo Rey para hacer más fútbol. Sí. Profesor, muy amable y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos una vez más en la noche del día de hoy. Estaremos de nuevo la próxima semana. Gracias, permiso. Hace unos minutos terminó la asamblea ordinaria de AUPASA realizada en las instalaciones del Instituto Técnico Santo Tomás. Muy buenas noches, señores asociados de la televisión comunitaria. Esta noche vamos a presentar el informe de la asamblea general ordinaria que acabamos de realizar en el teatro de la sede Juan Bosco. Puntos principales: se hizo la presentación de los estados financieros del año 2013 con sus respectivas aclaraciones, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la asamblea general que estuvo presente. Tuvimos una participación aceptable, cerca de 200 asociados. De igual manera, se hizo la presentación del presupuesto para el año 2014, el cual está proyectado con un aumento de 1.000 pesos. Por lo tanto, en el año 2014 vamos a tener una cuota de 15.000 pesos. Este año, desafortunadamente, las personas que pagan todo el año no le podemos hacer ninguna clase de excepciones en el pago. Hay que cobrar los 12 meses del año. Entonces estamos hablando de 180 mil pesos. Ya que la compensación, los canales codificados, no nos permiten hacer esa clase de exoneraciones.
Entonces, por lo tanto, la cuota para el año 2014 quedó en 15.000 pesos y el que paga el año tiene un costo de 180.000 pesos. De igual manera, se hizo la presentación de las planchas para la elección de la nueva Junta Administradora para el periodo 2014-2016. La mayoría de los asistentes de la Asamblea optó porque se dejara la misma Junta Administradora que venía. Desafortunadamente el señor Luis Raúl Gómez no nos pudo acompañar, ya que se tuvo que desplazar a la ciudad de Medellín. Entonces, en su lugar, solicitamos que fuera la profesora Beatriz Buitrago, quien nos va a acompañar como un nuevo miembro de la Junta Administradora. La Junta Administradora, como rigen los estatutos y la Autoridad Nacional, de una vez hizo la elección. Entonces, es de agradecer la gran acogida y la gran confianza que han depositado tanto los demás compañeros de la Junta Administradora, los señores fiscales de la Junta, de igual manera los asociados, para que yo pueda seguir representándolos como en los diferentes entes que rigen la televisión. Fue así como quedé elegido como presidente. De igual manera, el señor Reinaldo Díaz quedó como vicepresidente, el señor Heriberto Díaz Garzón quedó como tesorero, la profesora María Trinidad Rueda quedó en el cargo de secretario de la Junta, y la profesora Marta Serrano, el profesor Luis Arsenio Chaparro y la profesora Beatriz Buitrago quedan como vocales de la Junta. De igual manera, se hizo la elección de los fiscales principal y suplente de la Junta Administradora. Dicha elección fue por aclamación de la Asamblea, donde pidió que ellos continuaran. Se les solicitó que si estaban dispuestos a participar, y ellos muy comedidamente aceptaron esa nueva invitación que hizo la Asamblea General. Es de resaltar también que la Autoridad Nacional exigía que por parte de la Asamblea General se otorgara un permiso especial, una autorización al representante legal para que solicite en el momento indicado la prórroga para poder seguir continuando con la prestación del servicio de la televisión comunitaria en el municipio de Zapatoca. Y por último, pues se hicieron las consabidas rifas y los puntos de varios, donde se recibieron varias sugerencias, y de todas maneras, pues la gente, las personas, los asociados que vinieron, pues salieron satisfechos con las diferentes explicaciones que nosotros le damos. Estamos en mora y estamos pidiéndole a la comunidad que tenga paciencia, ya que en estos días vamos a tener problemas con algunos canales. Ya como les dije en el informe la semana pasada, la Autoridad Nacional, la RTBC, nos manda un comunicado en donde nos da los parámetros para poder comprar los equipos para que hagamos el tránsito de la televisión analógica a la televisión digital en los canales que maneja a nivel regional, Señal Colombia Institucional, ¿sí? Telecaribe, Teleantioquia. Entonces, por eso en estos días de pronto vamos a tener problemas con esas señales. Solicitamos la paciencia de las personas. No podemos inmediatamente comprar los equipos, ya que hemos pedido la asesoría de algunos ingenieros, tanto en el señor ingeniero Carlos en Guadalupe, lo mismo que el ingeniero Carlos Plaza en la ciudad de Medellín, en Bogotá, y nos dicen que hay que esperar porque vienen unas especificaciones muy claras sobre esos equipos. Y también tenemos que tener en cuenta que la DIAN tiene que reglamentar y nos tiene que decir si los equipos que vamos a traer realmente cumplen con toda la normatividad y no vamos a tener de pronto algunos problemas. Por último, pues desearles muchos éxitos en este año y que sigamos luchando por la televisión comunitaria. De mi parte solamente me queda agradecer a la comunidad de Zapatoca el apoyo y el respaldo que han tenido para mí y para la Junta Administradora en las gestiones que hemos podido realizar en bien de la televisión comunitaria. Muy amables. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales. Vive las flores en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. ¡Uy! Vamos a bailar todito el tesón, viajar por Colombia con emoción. Recorre Colombia con alegría. Colombia, ay mi Colombia, viaja
todo lo que quieres vivir. La respuesta es Colombia. Y de esta manera llegamos al final de una emisión más del Magazine Cultural de Telezapatoca, deseándoles que este nuevo mes que iniciamos el día de hoy, el más corto del año, esté lleno de muchos éxitos. ¡Feliz fin de semana! Social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal.